Pocas veces nos preocupamos o nos ocupamos de quién eh, está planificando cómo vivimos, cómo viven los que menos tienen, los que más necesitan, cómo se organiza una ciudad, cómo se integra. Uno supone que en esto trabajan planificadores, arquitectos, sí es cierto, pero hay que tener una mirada social. Y por eso convocamos a Rubén Pascolini, que es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es arquitecto, pero un arquitecto particular. Yo voy a hablar de mi prejuicio. Mi prejuicio es que los arquitectos están preocupados por, bueno, dónde ubicar el baño, la cocina, la circulación de los ambientes. Eh, pero bueno, hay arquitectos que están teniendo otra mirada o que tienen otra mirada. Y sí, la, creo que, bueno, buenas tardes, eh, Verónica. La, creo que la universidad eh, preparó durante algún tiempo, ¿no? En una época preparó a los arquitectos para eso, para hacer eh, grandes obras, uh -huh. obras originales, ¿no? Estéticamente originales. Pero también nos preparó, preparó a arquitectos que nos sentimos parte de una comunidad y que entendemos que... Que en el hábitat, ¿no? digo que es un concepto interesante, eh, eh, se, se ven las desigualdades, los desequilibrios, los déficits, eh, y que bueno, que, que, que tenemos la responsabilidad y el desafío de, de aportarle a la resolución de esos de esos déficits, de esos desequilibrios de esas desigualdades. ¿Qué es el hábitat? ¿Cómo lo definimos? Y el hábitat creo que es, es muchísimo más que lo material, ¿no? Digo que lo material construido. Uh -huh. eh, el hábitat es mucho más que una vivienda, un edificio, una calle, una vereda, un, una infraestructura. Eh, el hábitat es, es eh, identidad, es historia, son relaciones eh, sociales, es eh, el, comp el componente. Eh, espacio temporal, digo, ¿no? Es mucho más que eso y creo que es un concepto además como muy complejo, ¿no? Con muchas dimensiones, porque tiene una dimensión jurídica, digo, la, la producción del hábitat está atravesado por normativas que en general no son eh, de competencia nacional, uh -huh. fundamentalmente son de competencia provincial por la, la estructura administrativa jurídica de nuestro país. Eh, primero se constituyeron las provincias y después se constituyó la nación. Cuando se constituyó la nación, las provincias delegaron algunas competencias y otras se las reservaron. Todo lo que tiene que ver con la administración del suelo, qué es lo que se construye, cuánto se construye, cómo se construye, se lo reservaron las provincias. Por lo tanto, a veces le reclamamos al Estado nacional. Claro, cosas eh, que. Apareciera claro, res... que el Estado. Digo, el Estado, uno habla, el Estado es un concepto tan amplio, pero muchas sí. veces se habla, cuando se habla de urbanización, se habla del casco urbano, sí. del centro de la ciudad, ¿no? De las periferias, de cómo vive la gente más allá del de, caso de La Plata, eh, el cuadrado inaugural. Exacto. Eh, ¿Quién se ocupa de eso? De esa, bueno, de esa gente, de aquellos que están en las márgenes de la ciudad. ¿eh? Debería ocuparse el Estado, ¿no? Eh, el estado municipal provincial y el nacional también no mm. digo eh, en algunos lugares se ocupa y en otros lugares eh, no se ocupa y, y son es la propia comunidad la propia sociedad la que va a, produciendo el hábitat, ¿no? En, en todas las dimensiones también. Digo, va, lo va produciendo materialmente, pero también va, va construyendo relaciones sociales, historias, identidades, eh, que son muy potentes, ¿no? Eh, y que creo que, que, de alguna manera, esa producción eh, que, que, que muchas veces tiene al Estado ausente cuando decimos Estado ausente todos entendemos de qué estamos hablando la verdad es una imprecisión porque el estado siempre está presente ¿eh? está presente el, el, la, la pregunta es a favor de quién o sea. y beneficiando y perjudicando a quién uh -huh. ¿no? pero el estado en muchos casos eh, no, no, no no llega a esas barriadas eh, y bueno, y pasa esto que decíamos, eh, que la propia comunidad va como construyendo... Como puede. Mira, yo eh, hay una foto de, de un barrecito en Misiones eh, que, que nosotros, eh, cuando Cristina, eh, en, nuestra querida Cristina, eh, 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 creó la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat en septiembre del 2014. Anunció un programa de 100 barrios. Uno de los barrios que, que hicimos eh, es un barrio que se, llama, era, se llamaba El Basural, uh -huh. porque era el lugar donde eh, Posadas eh, tiraba la basura en otras claro. épocas. Un, un, ¿Te imaginas? Vivir en el basural eh, no es vivir en cualquier lado, es, es, es vivir arriba. en un lugar estigmatizado ya sí, por no. su nombre. ¿no? Sí. Más allá de Al lo margen que, de todo lo que significa vivir en, en esas condiciones. En esas condiciones. Ya vivís en el basural. Vos cuando te presentás a trabajar y te preguntan dónde vivís, vos le, de, le decís viví, vivo en el basural. En la gente no, no dice dónde vive, claro. porque precisamente sí, sí, ya eso es, es, auto, claro, es autoproscribirse de ese trabajo. Claro. ¿no? Bueno, cuando eh, intervenimos, eh, la comunidad, eh, cuando recibieron el, el primer eh, fondeo, eh, decidió cambiarle el nombre y claro. le puso Itavera que es eh, en Guaraní la piedra que brilla. Maravilloso. ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Es decir, esa comunidad que vivía se en el basural se resignificó, eh, levantó su autoestima y decidió llamarse de, de esa manera. Bueno, cuando, recorriendo el barrio yo veía eh, nueve caños de agua que la propia comunidad se había ido haciendo, redes de agua así autoconstruidas, eh, en, en paralelo. ¿no? Y, y, y siempre guardo esa foto porque es una, una imagen que habla de, de Arquitectura cómo... Arquitectura básica. Y cómo la comunidad claro. se las arregla uh -huh. y, y, y la pregunta es, ¿qué pasa si a esa comunidad, esa comunidad que hizo un esfuerzo además económico importante, porque hay, eh, había nueve caños que iban a lo mejor a tres o cuatro viviendas por un lado, tres o cuatro viviendas por el otro, si a, si a ese sí, esfuerzo... No ningún conocimiento técnico, instinto. No, por supuesto, puro. porque el, el, el caño ese de polietileno negro estaba sobre asilo abierto, es decir, con riesgo de, de ser roto, sí. de contaminarse la agua Quiero decir, con todos los riesgos que significa el no cumplir con la, la, las normas. ¿no? Yo pensaba, digo, si eh, nosotros, ¿qué hicimos? Le metimos a esa a esa comunidad, eh, Estado, eh, hicimos que haya un solo caño que, que vaya 80 centímetros, sí, sí, sí. Eh, cubierto por arena y ladrillos para. Ahora, Rubén, ¿habrás, habrás tenido contacto con esa gente que le cambió la vida. Sí, por supuesto. Y digo, yo eh, hoy hablábamos antes de empezar el programa que me acuerdo cuando se inauguró el barrio el mercadito había gente que lloraba, besaba sí, el piso, claro. digo, pero lo digo literal porque yo lo vi. Eh, y esto debe haber sido lo mismo, ¿no? Sí, es, esas sí, situaciones sí. porque uno, esto le cambia la vida a la gente. Sí, sí. Le cambia la vida y, y además eh, le, 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 lo reconoce, es decir, porque también el Estado, eh, eh, nosotros decimos, el Estado debe intervenir, pero también debe intervenir respetando a esas comunidades, uh -huh. porque esas comunidades han acumulado materialmente y han acumulado conocimiento. Entonces, hay distintos paradigmas con respecto al tema del conocimiento. ¿no? Digo, hay, 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 hay paradigmas eh, históricos, que es el positivismo, que le reconoce conocimiento solamente a la academia, claro. a lo formal, a los sí. arquitectos, uh -huh. a los abogados. Y hay otros paradigmas que le reconocen conocimiento no solo a lo formal, sino también a ese conocimiento popular que hay en, en las distintas sectores. A las formas de vida, digo, aquellos que son carreros, por ejemplo, digo, si uno va a hacer un plan, supongo, ¿no? Si uno va a hacer un plan de viviendas, bueno, tendrá en cuenta que es necesario para esa gente poder entrar al caballo o. Claro. Bueno, esa, eso implica, digamos, eh, hacerse cargo de eso que decís, implica un Estado distinto. Uh -huh. Un Estado que, que interviene, pero es que interviene de manera democrática, participativa, eh, que, que tiene que, por supuesto, garantizar condiciones de vi, mi, vida mínima, pero lo hace reconociendo hasta una estética, ¿no? Porque yo, yo recuerdo que cuando se anunció la creación de la Secretaría me hicieron un par de reportajes y, eh, eh, y empecé diciendo, diciendo, bueno, vamos a hacer que eh, ese, esos barrios que hoy está, que estaban desintegrados eh, se integren a la ciudad y, y se parezcan a la ciudad, al resto de la ciudad. Y después me corregí, porque digo, en realidad en esos barrios hay una estética que uh -huh. es diferente que hay que respetar que además es parte de esa de, 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 de lo que decía al, al principio con respecto al, al concepto hábitat es una acumulación eh, afectiva identitaria sí, de pertenencia, eh, identitaria, claro. ¿no? de pertenencia eh, acumulada por por, por tiempos eh, vividos compartidos eh, entonces me parece que bueno ese, esa tensión entre garantizar eh, condiciones mínimas que le eh, de alguna manera establece con esas particularidades que tienen esas comunidades. Vos ¿no? o sea, estuviste en la génesis de la Federación de Tierra y Vivienda. Exacto. ¿Imaginaron lo que iba a suceder después con el gobierno de Cristina? No. No, no. No. ¿Que, que iba a haber un Estado... No, no, no. Eh, la, la Federación de Tierra y Vivienda se fundó en el 1996, claro. pleno neoliberalismo. Eh, bueno, el compañero que, digamos, la, la referencia eh, importante fue, eh, eh, es Luis de Lía, porque uh -huh. la federación ex, existe... Eh, fue una síntesis eh, maravillosa de, de reunir eh, luchas que se estaban dando de manera separada. Claro. Me acuerdo que, que la federación era eso. Eh, eh, yo, por ejemplo, yo me sumé como trabajador del Estado, pero había, estaba el movimiento de ocupantes inquilinos, los asentados, los trabajadores rurales, los, eh, los hipotecados eh, que, que estaban reclamando por sus hipotecas, sí. los habitantes de barrio fonavi Bueno, era un. Eh, sí, un una... momento muy complicado, muy con pocas complicado. esperanzas además. Además de complicado, con, con pocas esperanzas. Muy pocas expectativas. esperanzas. Era, era resistencia. Sí. Yo recuerdo que. ...que nosotros en, en el marco de esa, de esa organización... Eh, ...trabajamos la problemática, esencialmente la problemática del hábitat... ...pero eh, hubo un momento, ya aproximándonos al, 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 al año 2000... ...que íbamos a un barrio eh, y nos planteábamos... Eh, eh, ...a ver qué problemas de hábitat había en ese barrio... E ...inmediatamente surgía que el problema era que no se estaba pudiendo comer... Eh, Todo era un problema. Eh, claro, había un gran problema de que no había trabajo... Uh -huh. eh, por lo tanto, la verdad, eh, durante un tiempo eh, eh, postergamos esa pelea por el hábitat sí. y asumimos que había que hacerse cargo de... de, 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 de eh, eh, debates mucho más esenciales que era el de la supervivencia. Por eso nos convertimos en una de las grandes organizaciones piqueteras, uh -huh. no la primera, digo, no, no quizás eh, eh, la, la, la que empezó primero con los piquetes, pero eh, como esos piquetes se hicieron en el conurbano y fueron absolutamente masivos y tuvieron triunfos porque porque bueno eh, los primeros eh, subsidios al desempleo se obtuvieron a partir de esas grandes movilizaciones. Bueno, en realidad cuando se, se, se estigmatiza mucho al piquetero, ¿no? Mm. Digo, yo siempre digo que bueno, aquel que tiene trabajo puede hacer un paro porque tiene trabajo, Ahora, el que no tiene trabajo no tiene otra mm, forma de manifestarse si no es saliendo a la calle. ¿Qué sentís cuando se habla tan en los medios de comunicación? Pero también hay como una cosa general, ¿viste? uno se sube al taxi, te dicen, no, oh, otra vez cortando. ¿Qué, ¿Qué sensación te genera? Porque eso siempre está presente, ¿no? El... La poca empatía <laughs> con aquel que no tiene nada sí. más que ir a cortar una calle. Sí. Y siento que el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, es un proyecto civilizatorio, uh -huh. ¿no? Y que atraviesa sectores importantes de nuestra sociedad, eh, nos atravesó, nos ha vuelto a atravesar. En algún momento, eh, cuando hacíamos piquete, eh, sentimos que había un, había un punto de inflexión. Cuando ese uh -huh. Eh, habitante que andaba en auto, en algún momento nos hizo así eh, cuando pasaba. El piquete y cacerola existió. Eh, eh, ahí se, se empezó a dar, como creo que se dio ahora el 11 de agosto, en, en, de otra manera. Sí, eh, más en, silencioso, en, en, probablemente. Más silencioso, quizás eh, más in, con una institucionalidad más formal, uh -huh. como, como es la, 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 de, la de la democracia representativa, pero. Que, que la sociedad entiende que, que bueno que no no se puede seguir retrocediendo no se puede seguir perdiendo derechos y y decide bueno empezar como a, a digamos a sumarse a esas luchas que en, durante algún tiempo estuvieron como, como un poco aisladas pero eran muy masivas yo recuerdo que la población el, el gobierno de, creo que de la rúa en ese momento eh, cometió cometía errores así de, de caracterización de la realidad por ejemplo a, apostar a que el, que el piquete se se diluyera y se cansara eso sucede cuando eh, vos en tu casa eh, estás mejor que en si el tenés piquete. A cuando estás en el piquete mejor que en tu casa, eso no, no sucede. Y es lo que pasó. Es decir, el, el, es, esos cortes de ruta de 18 días, de miles y miles de personas, tenían esa, esa esencia. Es decir, que la. la yo recuerdo una, una, una eh, trabajadora desocupada en Matanza, una señora grande, que decía: Bueno, yo estoy mejor acá en el piquete que en, que en mi barrio. En mi barrio no tengo luz, en mi casa no tengo luz, estoy sola, no tengo alimento. Eh, y, y acá tengo todo eso. Estoy acompañada, este, tengo alimentación, tengo, tengo eh, calorcito humano. ¿no? Y estoy con gente que está en las mismas condiciones está, que estoy yo. Estoy con ¿no? gente que está en las mismas condiciones. Bueno, eh, eso es el es, eso son las, las, esas situaciones sociales que, que de pronto se producen, que vos decís por cuándo se producen, cómo se producen, que son procesos lentos, por ahí muy, muy oscuros, pero que en algún momento. Eh, se disparan. ¿no? ¿Hacemos un corte y seguimos charlando? Dale, Dale. Bárbaro. Seguimos con Rubén Pascolini en Contame en el canal de la Universidad. Un corte y en un ratito volvemos.